Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, miércoles 1 de abril, se han detectado en Yucatán 251 casos sospechosos, de los cuales 53 casos han dado positivo, 33 continúan en estudio y 165 casos ya fueron descartados. De los casos confirmados, 30 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 18 están estables, aislados en sus hogares, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. 5 de estos casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. También están hospitalizadas las pacientes contagiadas y diagnosticadas en Canadá y en Perú, cuyos casos no se incluyen en las cifras oficiales. El rango de edad de los casos confirmados es de 17 a 78 años. Estos datos ya fueron reportados al Sistema Nacional de Epidemiología. Los exhortamos a quedarse en casa, así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días. Exhortamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso, que no provenga de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en maya y en español y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también en maya y en español. Bueno, doctor Machado, este es el panorama que tenemos hasta el día de hoy. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.